yo tengo que saber investigar y saber dónde investigar. Y tengo que crear una serie de fuentes de personas que me van a dar información, y además tengo que saber acceder a las fuentes oficiales, a las fuentes documentales. Una de las cosas que nos ha costado más en este cambio del tipo de periodismo que se hace en el mundo es que antes, para uno consultar una fuente, tenía que ir. Ahora, con una computadora e internet de calidad, nosotros podemos acceder a esa información. ¿Qué nos está pasando ahora en Venezuela? Que con el internet, la caída, los apagones, hacen que la gente no pueda investigar. Y desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, a veces me da la impresión de que ese rezago que tenemos en internet en este momento es inducido porque hay una idea, yo la presiento, la siento así, una idea de volvernos menos instruidos. O sea, hay una planificación de la ignorancia. Nos quieren ignorantes, nos quieren brutos, nos quieren que no sepamos nada. No que no sepamos lo que pasa al lado, nos quieren que nosotros no entendamos nada, porque somos una persona que no sabe lo que pasa al lado y que además no la entiende, es una persona muy fácilmente, es fácil de manipular. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces, tenemos que... Y el otro gran compromiso del periodista con la verdad, como no se puede acceder a ella de manera absoluta, es claro, no mentir descaradamente. Es muy sencillo. Yo creo, esta es la verdad que yo creo que existe. Pero como yo a veces no la puedo decir completa, porque soy humano y mi capacidad expresiva no es lo suficientemente fina como para decir la verdad completa, por lo menos lo que se aspira es que el periodista no mienta de manera intencional. Entonces, la otra cosa que sería parte de no decir o no mentir es no ocultar la información que uno sabe. Entonces, dos cosas: no miento de manera descarada y no oculto lo que sé que la otra persona necesita para su vida. Médicos, abogados, maestros, etcétera, puede, de hecho lo hace, puede escribir en el periódico. Y fíjense una cosa, ¿qué diferencia hay entre un oficio y una profesión? Adelante. Oficio es una ocupación habitual, dice la definición, o la profesión de un arte mecánico. Mientras que la profesión es el empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que recibe una retribución. Para lo que nosotros llamamos profesión del periodista, es aquella actividad de difusión de información retribuida. Nuestra ley, la ley de periodista venezolana, reconoce el hecho de que una organización, una escuela, lance un periódico y que los estudiantes puedan escribir en el periódico sin que ellos representen que ganen dinero por eso, con fines de lucro, vamos a decir. Solamente cuando se hace con fines de lucro, que yo gano un sueldo o que yo voy a vender esa información a otro, es cuando nosotros lo consideramos profesión. Como oficio está amparado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense una cosa, la Declaración de los Derechos Humanos dice, en otra parte, que el derecho incluye... la libertad de expresión excluye el derecho de investigar, recibir información y opiniones y de difundirlas. Es decir, que cualquiera de ustedes puede investigar, recibir información y difundirlas. El problema es, adelante, que no todo el mundo en la sociedad está capacitado para buscar información. Y no todo el mundo tiene tiempo de buscar la información. Y no todo el mundo puede buscar la información. Y hay otros. Y entonces crea, vamos a decir, esta sociedad, ustedes lo conocen. Nosotros necesitamos que alguien vaya al archivo municipal y busque
todas las partidas y de ahí saque una, y después lo convierte en un relato y nos lo cuente. Mira, ¿qué pasó? ¿Hay o no hay corrupción? Vamos a decir así. Como no todos pueden ir, sino porque tienen sus profesiones, tienen sus cosas, las sociedades dan una licencia. Es decir, yo le digo, vamos a comisionar al señor, le voy a dar una licencia para que esa persona vaya y busque esa información. ¿Y cómo y por qué le voy a dar una licencia? Le doy una licencia porque yo lo preparé para que él tuviese todas las herramientas cognitivas, educativas y de expresión, todas las herramientas que hablamos anteriormente, para que nos cuente si lo que está viendo es correcto o no.